Queridas y queridos niños, queridos docentes que están acompañando, querida viceministra, y queridos a nuestros niños que hoy, ayer ha sido, me dice, la evaluación final, y acá estamos con los ganadores. Y tenemos al presidente Tincuy 2024-2025, que me ha entregado además el comunicado o la propuesta o el memorial que han sacado Tincuy 2024-2025, y he tomado muy en cuenta los problemas que han identificado en toda esta actividad del Tincuy, y una de ellas es que se está disminuyendo el lengua originario de nuestras comunidades. Chaitanis pañojajan yaquita kunan punchon kasiani. No tiene que desaparecer nuestra lengua originaria. Los que hablamos quechua, seguiremos hablando quechua. Los que hablamos aymara, seguiremos hablando aymara. Los que hablamos con ibo, shipibo y demás idiomas que tenemos, hay que seguir cultivando y que esta no tenga que desaparecer mientras transcurre la historia de nuestra patria. Todo lo contrario, tenemos que seguir engrandeciendo lo que es nuestro, porque es nuestro orgullo, es nuestra cultura, es nuestra historia. Por eso, desde pequeña aprendí, yo no sé si es correcto decir esto, que lo voy a decir en aymara, que significa tú eres una hermosa flor, shumama shurita, shuma panjarita. Espero que lo esté expresando bien en aymara. Y también Kamisaraki, ¿está bien dicho? Kamisaraki, Kamisaraki Puno, ¿sí? ¿Está bien? Kamisaraki es… Gracias, Kamisaraki, ¿verdad? Sí. Kamisaraki es gracias, así es que… ¿perdón? Paisumak, Paisumak. Es importante aprender y vamos a nosotros trabajar desde el Ministerio de Educación, pero también desde el Ministerio de Cultura, a enviar a los docentes que conozcan el idioma originario para seguir trabajando con nuestras niñas, con nuestros niños en los colegios. Eso es una problemática que han encontrado en esta asamblea de nuestro Tincuy. Segunda problemática es que no están siendo bien atendidos los niños o los alumnos con discapacidad. Ahí tenemos que seguir haciendo la capacitación con nuestros docentes, porque nuestros niños que están en este mundo reconocidos como discapacidad tienen, hasta yo diría, dos vulnerabilidades que la tenemos que atender con más cariño, con más amor. Uno, es esa, la dificultad, la discapacidad que tienen. Y dos, vienen de familias vulnerables. Entonces, tenemos que acogerlos, viceministra, con más cariño, con más amor, con mayor comprensión, para que estos niños se puedan insertar de manera natural, normal, con los demás compañeros de clase. Y la tercera dificultad que han encontrado es que la infraestructura educativa aún estamos allí débiles. Cuando hicimos el análisis para que podamos sanear toda la infraestructura de todo el Perú, mínimamente necesitaríamos 14 o 20 años. Esa es la situación real en la que se encuentra la infraestructura educativa de nuestro país. Por eso que desde mi gobierno nos hemos propuesto a cambiar esa dimensión en el tiempo. Hemos hecho un convenio de gobierno a gobierno y estamos construyendo lo más rápido que podamos colegios. En 8 o 10 meses estamos entregando colegios bicentenario totalmente terminados y equipados con alta tecnología. Ese es el camino por el que hay que seguir. Seguiremos avanzando, viceministra, ya lo había conversado con el ministro, sería bueno nuevamente actualizar. Hasta hace un tiempo nos habían actualizado, pero nuevamente actualizar y lo presenten ante el Consejo de Ministros. ¿Qué regiones todavía adolecen y en qué porcentaje de esta infraestructura para enfocarnos allí en la construcción de nuevos
colegios, quizá ya no se llamen Bicentenario porque se llamaron así, porque este año, en el 9 de diciembre, cerramos nuestro año del Bicentenario, pero para el próximo año empezaremos a construir más colegios a nivel nacional, porque no es justo ni hay derecho de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes estén estudiando en colegios que no, primero, la infraestructura está mala, segundo, no motivan para seguir aprendiendo y tercero, aún hay colegios que están distantes de sus hogares y para que lleguen a los colegios toma mucho tiempo. Estamos pensando hacer movilidades para que los niños puedan llegar no caminando y cansados a sus colegios, sino puedan llegar lo más rápido posible a su colegio sin el cansancio que el caminar nos lleva y llegar a la hora para que puedan atender sus horas completas de clase. Seguiremos trabajando, señor presidente del TINCUY, para mejorar la infraestructura educativa. Ese es nuestro compromiso con la educación peruana. Y hoy, Kushishkam Kashani, Hankunawan Kai, Hatunwasi, Gobierno Sutispa Nispa, Hankunawan, estoy muy contenta con ustedes en esta gran casa de gobierno, que es la casa de ustedes. Muchas gracias por estar acá. Gracias.